el equipo de la línea pecuaria de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Otuzco realizó dos intervenciones de emergencia del ganado vacuno lechero, terminando con la exitosa cesárea de estos ejemplares. Dichas intervenciones se realizaron en el caserío de Caniac, distrito de La Cuesta. Tras el llamado de los productores, al ver que sus vacas no podían parir, el equipo técnico pecuario de la Municipalidad Provincial de Otuzco se trasladó de inmediato hasta donde se encontraba el ejemplar. La primera intervención se realizó en el mes de mayo. El animal tenía la cría muerta dentro de su vientre y no podía arrojarla, por lo cual se tuvo que intervenir de inmediato para salvar la vida de la vaca. El ingeniero Cristian Rojas Campos nos narra cómo fue la intervención. Este problema se presentó en el mes de mayo, donde por emergencia también nos llamaron, pero lamentablemente la vaquita presentaba un ternero ya que se encontraba varios días muerto dentro. La vaca comenzó a presentar una infección generalizada, por lo cual tuvimos que proceder de emergencia bajo el llamado de los productores, ¿no? Iniciamos igualmente la operación a las 7 de la noche, terminando aproximadamente a las 2 de la madrugada, ¿no? Trabajando en casa de los señores, haciéndole la operación al animal. Se logró realizar una cesárea con éxito, logrando extraerse el ternero, la cría ya muerta. Pero como pueden apreciar ustedes, bajo el posoperatorio que hemos realizado en estos animales, podemos ver que tenemos un diagnóstico positivo en el animal, ¿no? También cabe agradecer al gran equipo técnico que contamos, ¿no? Como están los técnicos Juan, Armando, Esmérito, Isaías, Janet, Melba, Lucy, Quique. Creo que somos un grupo fuerte, fortalecido, y como pueden ver, los resultados los tenemos acá. Y agradecer también nuevamente a los productores por darnos esta facilidad de abrirnos las manos para poder trabajar con ustedes y demostrar lo que hemos aprendido, ¿no?, en la vida. El propietario del ganado, productor Wilman Méndez Loyola, agradeció al equipo técnico liderado por el economista Oscar Fuentes Silva y al ingeniero Luis Rodríguez, alcalde provincial, por tener a su personal técnico activo y operativo para intervenir cuando la emergencia lo amerita. Como productores hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para sacar al ternero. No pudimos, fue que la inquietud que llevaron de ellos ya para simplemente hacer la cesárea nada más. Se logró con éxito, lo hicieron ellos la cesárea y hoy día, como usted mismo lo ve, la ternera está ya en un buen estado. Y como nosotros como ganaderos, a esta ternera queremos ahorita hacer el tratamiento para que quizás se vuelva a tener resultados ya con cría ya. Es todo, y agradecerles su participación de ellos que vinieron a la hora que nosotros los llamamos. Y como ya lo dijo el ingeniero, estamos hasta las altas horas de la noche. A 1 o 2 de la mañana ya que se acabó la operación. La segunda intervención se realizó el último sábado 5 del presente, cuando el equipo técnico participaba de la sexta jornada del bien. Los técnicos pecuarios de la Gerencia de Desarrollo Económico recibieron la llamada del productor Willington Zabaleta Loyola, quien al ver que su vaca no podía parir, solicitó el apoyo de los técnicos. El ingeniero Cristian Rojas detalla la intervención. Hemos unido el equipo de línea pecuaria de la Gerencia de Desarrollo Económico local, donde bajo un diagnóstico en el animal no hubo otra opción más que proceder a realizar una operación. Dentro de esta, la operación que hemos realizado es una cesárea. ¿Por qué se realizó la cesárea? Se realizó porque la dificultad del ternero dentro del útero, con lo cual el ternero se encontraba, aparte de estar en mala posición, presentaba un tamaño mayor de lo normal. Para esto hemos realizado la cesárea con el equipo de técnicos. Bajo este esquema que hemos trabajado, bajo el diagnóstico que hemos dado y el tratamiento posoperatorio que estamos dándole, como podemos apreciar, el animal se encuentra en muy buen estado, está comiendo, está bebiendo, está, al parecer no presenta ningún síntoma de fiebre, ni alguna infección por el momento. Este tratamiento va a continuar aproximadamente por 15 días, con la finalidad de hacer un posoperatorio largo, el cual nos va a ayudar a que junto a la vaca se sane a más velocidad, ¿no? Y también recuperemos el animal. Este animal aparentemente pareciera que no va a servir como vientre nuevamente, pero hay que esperar aproximadamente de dos campañas de lactación para que este animal proceda con una vida reproductiva normal.
Willington Zabaleta, propietario del ejemplar, manifestó que tenía desconfianza, pero la desesperación por salvar a su animal lechero lo impulsó a poner en manos de los profesionales al ejemplar. Además, agradeció al ingeniero Luis Rodríguez por contar con un equipo de profesionales que viene trabajando directo con el campesino. Creo que, de cierta manera, estamos viendo el trabajo que están realizando el equipo de profesionales que tiene la Municipalidad Provincial de Otuzco. Bueno, pues, de repente, de cierta manera, nosotros como ganaderos a veces un poco viene la desconfianza porque nunca habíamos visto estas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios, ahora con la tecnología que avanza y la buena voluntad de la municipalidad, en especial del ingeniero Lucho, de que bueno, pues ha puesto a disposición un grupo de gente, un grupo de humanos para que puedan apoyarnos a nosotros como ganaderos. Claro, nosotros a veces en formas caseras a veces se jalan los terneros, ¿no? Pero cuando ya es muy delicado, prácticamente los animales mueren, ¿no? Y bueno, mayormente se siente cuando son un tipo de animales como este que estamos viendo acá, ¿no? Que es una vaca altamente productora, ¿no? Porque bueno, a veces un animal más, un poco más corriente, a veces, de cierta manera nosotros no se sentía mucho cuando me dio, ¿no? Pero perder un animal de este, pues imagínense que da más o menos un promedio de 3 a 4 mil soles por campaña de leche. De antemano, como le digo, agradecer al ingeniero Luis Rodríguez y a toda la gente que apoya trabajando. Equipo técnico pecuario, al servicio de la comunidad. Reto cumplido. Reto cumplido. Municipalidad Provincial de Otuzco. Una nueva historia.